Opus 94 presenta. Viva la ópera con Eric Cermeño. Viva la ópera. Con este vals de la ópera Fausto, Faust, de Charles Gounod, abrimos este programa Viva la Ópera para todos ustedes. Mi nombre es Eric Cermeño y les doy la bienvenida con esta escena coral de la Kermés, dirigida por André Cluytens de 1958 con la orquesta y el coro de la Ópera de París. Y es porque vamos a dedicar este programa a la ópera francesa y hoy tenemos un invitado muy especial, directamente desde Francia, y me refiero a Gérard Fontaine, que ha sido consejero cultural de la Embajada de Francia, doctor en filosofía, especialista en este arte lírico y al cual se ha dedicado muchos años ya. 10 publicaciones, numerosos artículos, programas de televisión, conferencias, y en Francia trabajó para el prestigioso Festival Internacional de Aix-en-Provence y para la Ópera de París, por supuesto. Tiene, como ya mencioné, libros muy importantes y tiene una prestigiada trayectoria como administrador cultural en el seno de los Ministerios de Cultura y Relaciones Exteriores, y ha tenido a su cargo festivales en Francia y una red de institutos culturales franceses alrededor del mundo. Doy la bienvenida a nuestro amigo, mi amigo Gérard Fontaine. Gracias. Bienvenido. Merci. Merci a toi, y platicar de la ópera francesa. Y Gérard, pues nos va a platicar no solo de la ópera francesa, sino también de su experiencia dentro del mundo de la ópera. Tiene 2 libros realmente muy vendidos, dedicados al edificio, al teatro de la ópera, que es el Palais Garnier. Es tanto exterior como en el interior, en la parte de la arquitectura, muy vinculada al arte de la ópera. Y también unas grabaciones que hemos seleccionado para ustedes juntos, tanto Gérard como yo. La intención no era agotar el tema de la ópera francesa, porque da para muchísimo, pero realmente es mostrar una probadita de algunos compositores franceses, no todos, pero sí algunos que vinculamos también con algunas grabaciones con cantantes mexicanos, Gérard. Uy, es muy importante. Pues Gérard Fontaine, platícanos un poco sobre el panorama barroco de la ópera francesa, porque estamos ya desde el ángulo barroco.
Podemos iniciar platicando de la danza, ¿no? Y también pienso que es un poco el tema del extracto que vamos a escuchar, que es un extracto de Rameau, de un ópera ballet, porque pienso que el tema es inmensa, naturalmente, de la ópera francesa y de la ópera también. Para definir, encontrar algunos rasgos que son más típicos de la ópera francesa, que es muy internacional también, pero que tiene rasgos específicos, pienso que la danza es un primero. La danza fue uno de los artes fundadores del arte de la ópera cuando se inventó en Florence, Firenze, fin del siglo XVI. El primer ópera bien identificado se performó en 1600, el 6 de octubre. Y entre los artes fundadores de la ópera era la danza. ¿Y cómo llega la ópera a Francia? Más tarde, porque fue la primera vez que se performó óperas a París, era la iniciativa del cardenal Mazarin. Poco como era italiano, la reina, bon, etc. Bastantemente lógico que invité a la ópera barroca las producciones de Torelli, que era el inventor realmente de la escenografía barroca y que fue tan exitoso y que hizo tanto para el éxito del género artístico de la ópera. Que la danza quedó muy importante siempre en la tradición francesa, porque después del cardenal Mazarin ocurrió el reino de Luis XIV, que era muy involucrado en el arte de la danza, como bien sabes. Después, Lully, que fue el fundador de una ópera inventado en Francia, creado en Francia, hizo ópera ballet. Bon, pero lo más exitoso era la tragedia en musique. Después de cierto tiempo, al fin del reino de Luis XIV, un poco aburrido, etc., se desarrolló en París. Otro arte más libre, así nació el opéra ballet, la comédie ballet, etc., que el primer grand compositeur fue André Campras, et se hizo en París. Et puis, l'Europe galante era le grand éxito de Campras. Et puis, después, Diego Rameau, con tragédie en musique, Hippolyte et Arici, su primer grand éxito, fue una tragédie en musique, pero también, porque era un regno muy diverso, finalmente, muchos diversos caminos, consolidó el género de la comédie ballet. Pero es el más famoso. Es el más conocido también porque en 1952, el director de la ópera, que en esta época era Hirsch, George Hirsch, hizo una producción absolutamente estupenda, somptuosa, que hizo bien conocido de los franceses. El resto de este repertorio, bon, más o menos, les Indes Galantes, claro, pero les Fêtes d'Hébé, por ejemplo, que fue un poco después de les Indes Galantes, pero no es bien, tanto bien conocido. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos la Fête d'Hébé, las fiestas de Hébé, oui, de Jean-Philippe Rameau? Es el dueto, sí, del prólogo y la escena de la poesía, y es un grupo muy importante encabezado por William Christie, uno de los redescubridores del barroco. Con Les Florissants va a cantar el tenor Paul Agnew, que ya se presentó en México, por cierto, y Sara Connolly, una soprano también muy importante. Es una grabación de estudio, es estas dos partes de la ópera barroca francesa. ¿Qué te parece, Gerard? Muy bien. Y si puedes decirlo en francés. Les Fêtes d'Hébé, Jean-Philippe Rameau. Y regresamos para seguir platicando de la ópera francesa con Gerard Fontaine. Oh,
las fiestas o celebraciones d'Hébé. Les fêtes d'Hébé, Jean-Philippe Rameau. Con Les Arts Florissants, dirigidas por William Christie, esta agrupación barroca que ha dado un renacimiento al barroco. Con Paul Agnew, tenor que ya visitó México, justamente con William Christie y toda esta agrupación. Y Sarah Connolly, soprano. Esta es una ópera ballet para mostrar un poco ese periodo en el cual surgió la ópera francesa. Después vamos a escuchar algo que elegimos también juntos, una ópera emblemática que pues casi siempre que se piensa en ópera francesa, ¿verdad? Esta es una ópera vinculada con un gran libro alemán que se trata del Fausto, el Fausto de Goethe, y es una ópera que regularmente se vincula con la ópera francesa. ¿Por qué pasa esto, Gerard Fontaine? Porque es tan famoso el Faust, imagino que basta de escucharlo, ¿no? Para entender. Un ópera fabuloso que es perfecto porque es una historia de amor ideal. Es también una manipulación diabólica de la vida y eso fascina. Es una de las cosas que fascinan los espectadores y que buscan en el arte de la ópera. Finalmente, la ópera es un sueño despierto y a donde puedes vivir todo lo que has soñado en tu infancia y que la vida no te da en la vida en realidad. El aria que vamos a escuchar, por ejemplo, Faust enamoró a la instigación de Mefistófeles de Marguerite. Marguerite es una pobrecita de un pueblito. Sí. Su casa es una casita, es una cosa muy pobre. Lo que va a cantar Fernando de la Mora es uno de los mejores porque platica totalmente bien francés, naturalmente. Y lo canta de manera, con todo su talento que es inmenso, todos sus potenciales artísticas que son inmensas también. Y esta es la cavatina de Fausto. Bueno, donde la casita se vuelve en una demeure, que es una... todas las palabras son interesantes en esta, que tiene rasgos morales, que chaste pur, que etc. La pobrecita Marguerite es un ange des cieux. Eso es la ópera. Y esto abre la participación prácticamente con este tour de force de Fausto, y vamos a escuchar la voz de nuestro tenor mexicano Fernando de la Mora, dirigido por Sir Charles Mackerras, en esta ópera de Jacques Cugnot, y regresamos aquí a Viva la Ópera. Soy l'amour s'emparé de mon être. Oh, Marguerite, à tes pieds me voici. Serait-il que les félicités
dire se la vedi la fisi bene se la gese d'en vado le viso d'ore a grani su tes yeux la La voz del tenor mexicano Fernando de la Mora en esta cavatina de Fausto de Charles Gounod, dirigido por Sir Charles Mackerras. ¿Qué te pareció, Gerard? Perfecto. Todo se entiende. Es tan importante de entender las palabras en la ópera. El texto. Es el texto, claro. Oui, porque es lo que trampa la imaginación. Y después el encanto de la música puede hacer su papel. Pero es muy importante que entres en la acción, la historia, mm-hmm. identifiques, que ves a la pobrecita Margarita con los ojos enamorados del claro. tenor que dice, voilà. Que él vende su alma al diablo para ser más joven. Toda una historia maravillosa, oui. La de Fausto, oui. Y en este caso la ópera de Charles Gounod. Y platicando un poco sobre el vals en la ópera francesa está presente desde muy temprana naturaleza y hasta Louis de Charpentier puedes encontrar ahí ese recurso musical que es el vals. ¿Qué significa para...? Es muy especial el vals en la ópera porque, es mi explicación personal, es que el vals es el tipo de danza más sí. onírico. Uno rirá sobre sí mismo hasta perder la conciencia de salir de su mismo. Es una técnica religiosa, rirar sobre su propio erre, es la base, por ejemplo, de la actuación del Erwisch Turner, los famosos, no sé cómo se traduce estos, son priestes de turcos, sacerdotes ajá. turcos que rirán sobre su propio erre hasta perderse yeah. y perder la conciencia, caer en el suelo. Eso es una técnica religiosa y es normal de utilizar la vals para cambiar finalmente de mundo, porque eso es la operación de la ópera, es cambiar de mundo, de pasar del mundo de nuestra valle de lágrimas, tener un momento feliz en una historia bella y que corresponde a tus esperas.
Y ahí también se vincula con el sueño. Oui, mal. Oui, platicábamos, decía hace momentito que la ópera para mí es un sueño despierto. Vamos a ver un ejemplo, cómo funciona. El extracto que sigue es también de Gounod, la vals de Juliette. Estamos al inicio de la ópera, las papás de Juliette pretendan casarla. Julieta va a cantarnos, no, quiero vivir en mi sueño. Je veux vivre dans un rêve qui m'enivre, que me embriaga, claro. Que me embriague, etc., etc. Es exactamente eso que va a ocurrir. Claro. Inmediatamente después encontrar a Romeo. Exactamente va a vivir un amor, etc., que se va a transformar después en una pesadilla. Pero una pesadilla es otra forma de sueño. Estamos siempre en el sueño hasta el fin, a donde los dos amantes van a morir. Termina el sueño y los espectadores más que lacrimar con Juliette y Romeo, ¿no? Eso es exactamente. Y todas las óperas bien construidas funcionan así. Una entrada en el sueño, una salida del sueño al fin. ¿Y qué te parece si escuchamos el vals Ariette, que es una pequeña aria breve de Juliette, de Julieta, también de la ópera Romeo y Juliette, de Charles Gounod? Con Madeleine Robin, esta cantante tan famosa. Muy representativa de la tradición francesa. Ponce, como, tú ves, es este todo tipo de soprano, coloratura, de grande realidad. Esta es una grabación Pathé Marconi de 1957, dirige Pierre Dervaux. Grande también. También muy importante. También. Escuchemos a Madeleine Robin en esta aria de Julieta, de Charles Gounod, y regresamos aquí a Viva la Ópera. Oh.
inolvidable voz de la soprano francesa Madame Robin con el vals Ariette de Julieta, de la ópera Romeo y Julieta de Charles Gounod, grabación Pathé Marconi de 1957, dirigida por Pierre Darbou. ¿Qué te parece, Gérard Fontaine? Me recuerdo de niño cuando he oído Madame Robin en vivo en l'air des clochettes de l'Acme. Todo en la ópera, naturalmente, pero especialmente porque era muy especializada en este aria muy famosa en l'air des clochettes, que era... Platicábamos sobre el sueño. ¿Sobre qué sueñan los personajes de la ópera, Gérard? Alors, ¿de qué sueñas tú? De amor, muchas naturalmente. Hijito, de amor, claro. Es el amor que es lo más frecuentemente, no siempre. Hay casos de ópera que no platican en el sentido usual, cual el amor entre parejas. Es el ejemplo de diálogo de Carmelita. Veremos eso después. Es un amor, amor está. Naturalmente, el núcleo mismo de diálogo de Carmelita, pero muy sublimado en los otros óperas, siempre un poco, porque finalmente, como la ópera es un sueño y también es un arte, solo se puede evocar de manera más o menos alucinadora el amor en todas sus dimensiones. Pero se puede hacer con una efectividad y una sensualidad increíble. Es el tema del próximo extracto. Es Peleas y Melisandre, claro. Lo decimos. Los dos héroes de Claude Debussy. Vamos a escucharles en la famosa escena de la torre. Para que los que no conocen ya la ópera, Melisandre es una principesa que es la esposa de Golo. Peleas y Melisandre se enamoran al inicio sin realmente saberlo, ser realmente conscientes. Pero en esta escena, finalmente, sin decir nada, finalmente, pero diciendo todo, hacen el amor por el intermedio de los cabellos largos y rubios y espléndidos de Melisandre. Melisandre está a la ventana de su torre, peinando antes de la noche sus cabellos, y los cabellos caen de la ventana hasta abajo. Peleas está abajo de la torre, naturalmente. No se tocan, no sé si el intermediario de los cabellos, y de una sensualidad increíble, a donde todo se dice. Primero, Peleas dice a Melisandre, transforma a los cabellos de Melisandre en una alegoría de Melisandre, y después, hace de los cabellos de Melisandre todo lo que quiere. Les machos, etc. Es mejor que hacer el amor en la web, te puede decir. Una sensualidad increíble. Y hay también un intérprete de leyenda que es Jacques Janssen, que vamos a escuchar. Jacques Janssen era primero de todo. Bello como un filmstar, lo conocí como una estrella de cine. Lo encuentro, ya tenía 50 años, un hombre de una belleza increíble y también tenía la voz ideal con toda la sensualidad y todos los medidos necesarios, porque es muy difícil de hacer. Y esta es una grabación de los años 40, ¿verdad? Sí, 41. Es histórica y esta grabación la encuentro aquí en México. Para que veas ya que México siempre trae sorpresas. ¿Cómo no? Entonces, escuchemos la escena de la torre de la ópera Peleas y Melisandre de Claude Debussy. Y canta. Canta Jacques Janssen. También Irène Joachim, que vamos a escuchar poco, porque protesta un poco al inicio, pero después la sola cosa que puede decir es Peleas, Peleas. Escuchemos Peleas y Melisandre, un fragmento breve, porque además es una ópera bellísima, pero queremos también mostrar otros fragmentos cosas, de otras óperas. ¿Cómo no? Y escuchemos Peleas y Melisandre, Debussy. Debussy. Estás bien. Esto es Viva la Ópera, hoy dedicado a la ópera francesa con Gérard Fontaine, nuestro invitado especial. Je les tiens dans les bras, je les mets autour de mon cou. Je n'ouvrirai plus les mains cette nuit. Laisse-moi, tu vas me faire tomber. Non. Je n'ai jamais vu de cheveux comme les tiens, Mélisande. Toi,
inonde ton corps jusqu'au cœur. Il m'inonde ton corps jusqu'au cœur. Et ils sont doux comme s'ils tombaient du ciel. Je ne vois plus le ciel à travers tes cheveux. Tu vois, mes deux mains ne peuvent plus les tenir. Il y en a jusque sur les branches du saule. Ils vivent comme des oiseaux dans mes mains. Laisse-moi, quelqu'un pourrait venir. Non, je ne te délivre pas cette nuit. Tu es ma prisonnière cette nuit, toute la nuit. Fue un fragmento de la ópera Elias y Mélisande de Claude Debussy. Es la escena de la torre. Cantan Jacques Janssen et Irène Joachim sous la direction de Roger Desormières, excusez-moi. Esta grabación de 1941. 41, oui. Entre Elias y Mélisande, los protagonistas de Claude Debussy. Mm-hmm. Estrenada en 1902. Los dos lugares más importantes de la historia de la ópera de Francia son el teatro lírico y l'opéra cómica, más que la ópera, a donde se estrenaron todos los Gounod, Faust, por ejemplo, no desapareció hace años, era en el lugar actual del Teatro de la Ville, en la Place du Châtelet, en el centro de París, oui. Y fue un teatro esencial. Donc todos los grandes de óperas, Les Pêcheurs de Perles que vamos a escuchar, fue creado también en el teatro lírico, Les Troyens de Berlioz y muchos más, oui, claves. La amistad en la ópera. Ah, otro tema, sí, que importa mucho. Oui. Es parte del dueto de esta ópera Los Pescadores de Perlas, que por cierto, se había pensado que se desarrollara en México y no en Ceilán. ¿Ah, sí? Sí, un tratadista mencionaba que iba a ser primero en México y no en Ceilán. De hecho, esta ópera posiblemente, no lo sabía. La vimos y la escuchamos en Bellas Artes hace algunos años. Mm-hmm. No sé si recuerdes o sabías que la pusimos aquí en México. Oui, fui. Era en 2002. Si más, me o menos, sí. Más o menos. Y esta es Los Pescadores de Perlas y la vamos a escuchar con un tenor francés. Y un barítono mexicano. ¿Qué te parece? Eso me parece una buena idea, como el tema es la amistad, ¿no? Claro. Ah, es evidente. Entonces, el tenor francés es Alain Vanzo. El barítono mazatleco, mexicano, Guillermo Sarabia. Grandes intérpretes, claro. Imagina, finalmente es la misa que triunfa. Porque finalmente, el mexicano, el barítono... Guillermo Sarabia. Se sacrifica por su amigo. Así es. No es una
bella historia de amistad. Finalmente, claro, es la amistad más fuerte que el amor. Es el dueto sin el corte, es el dueto completo porque regularmente hacen un corte. Cuando se estrenó Les Pêcheurs de Perles, cortaron una parte de este dúo. Así es. Es después, al fin del siglo XIX, en 1899, algo así, que se restauró la versión integral. Y esta es dirigida por uno de los grandes de Francia, también en la dirección orquestal, Georges Prêtre. Prêtre, que fue muy conocido. También ya dirigió a Rolando Villazón en algunos conciertos, una leyenda en el podio en las orquestas del mundo, Georges Prêtre. Esta es una grabación en estudio, y ahí canta, como ya mencionamos, Guillermo Sarabia, de las pocas grabaciones que existen de él en estudio, porque fue un gran intérprete. Falleció en 1985 y nació en Mazatlán, falleció en Holanda. Pues escuchemos este dueto, ¿qué te parece, Gerard? Con mucho gusto, Eric. Soyons
El dueto de la amistad de la ópera Los Pescadores de Perlas. De Georges Bizet, Les Pêcheurs de Perles de Georges Bizet. No, está bien. Con las voces de Alain Vanzo, el tenor francés, y el barítono más atleco, Guillermo Sarabia. Guillermo Sarabia, efectivamente. Este fue el dueto sin el corte, la grabación que dirige Georges Prêtre. Es de estudio y ahí también participa la soprano Ileana Kotrubash en esta grabación también, que es una referencia para conocer esta obra que, por cierto, ya se presentó en México. Y es también motivo este programa para platicar un poco y aprovechar la presencia de Gérard Fontaine para platicar sobre la ópera francesa Diálogos de Carmelitas de Francis Poulenc. ¿Pero por qué se llama así esta ópera? ¿Por qué se llama? Porque así se llama Les Dialogues de Carmelitas. Así es. Pero se puede traducir, ¿sabes qué? Es una, no es para evitar de contestar a tu pregunta, pero se llama Les Dialogues porque la palabra, los diálogos entre los protagonistas son muy importantes, intensos, también porque el compositor Francis Poulenc era un especialista de la voz y del texto. Enamorado de los textos, de la literatura, fue muy ligado, muy amigo con muchos escritores y poetas franceses. Convierto mucho en melodías, era un gran especialista de la melodía francesa, Francis Poulenc. Muy atento a la calidad de sus textos, hizo tres óperas. Les Dialogues des Carmélites, el segundo, el primero son Les Mamelles de Tiresias. El último, también, platica de la voz, es La Voix Humaine, que es una obra maestra de nuestro repertorio. Y Les Dialogues des Carmélites lo compuso Francis Poulenc a partir de una, digamos, para simplificar, porque es muy complicado esta historia, una pieza de teatro de Bernanos, un gran éxito al momento de su creación, y Francis Poulenc le puso en música. ¿Cómo hizo también el libreto? Porque es él que escribió el libreto. Para él, las dos dimensiones, la del texto y la de la música, son totalmente ligados, es una obra maestra de este punto de vista especialmente, que el texto, el libreto y también la música no competen, son tanto bien articuladas, tanto bien fusionadas. Es exemplario y finalmente se inscribe en la tradición real de la ópera, porque desde el inicio, la poesía y la música, que eran dos otros artes, con la danza ya hemos mencionado. Pero la danza se separó de un poco de la ópera después en la historia. No podemos decir todo, no voy a entrar en esta consideración, si me permites, pero al inicio, en la fundación de la ópera, fin del siglo XVI, los artes en la fusión eran poesía, música, danza y artes visuales, y a igualdad entre los cuatro. El libreto, muy a menudo, se dejó de lado porque es muy difícil finalmente de
cantar y de hacer entender las palabras. Alors, es el caso de Dialogue des Carmélites y del trabajo de Poulenc. Alors, la escena que vamos a oír es más o menos al fin, casi la fin de la ópera, Blanche de la Force, la heroína, que es una neurótica de miedo. Se refugió en el inicio de la ópera en el Carmel de Compiègne, y puis la historia tiene lugar al fin del siglo XVIII, donc al inicio y en el curso de la Revolución Francesa, cuando llega la periodo más segriente, la terror, en 1794, donc le Carmel de Compiègne fue naturalmente tomado, las monjas fueron rechazadas y Blanche se refugió en lo que era en el pasado la casa de su padre en París. Donc estamos en la biblioteca de su padre totalmente rovinada por la revolución, el padre fue guillotinado y está como una serva, una muchacha en la casa, en lo que era en el pasado la casa de su padre. Y llega la mère Marie de la Encarnación, una personaje muy fuerte de la ópera, que viene a tomar, si posible, a Blanche para que regrese en la comunidad de las monjas. Blanche la rechaza. Alors, lo vamos a escuchar en español, lo que es muy bien, porque como a Francis Poulenc le importaba mucho que se entiende su texto, insistió él, Poulenc, el mismo Poulenc, que se traducen los diálogos de Carmelite, hizo que los diálogos de Carmelite fueron estrenados en Milán en italiano. Y solo la versión original en francés fue 6 meses después estrenado en París, en el Palais Garnier, exactamente. Pues escuchemos esta versión en español que se hiciera en 1965 en el Teatro del Palacio de Bellas Artes. Canta quien se considera la María Callas mexicana, jalisciense, la soprano Gilda Cruz Romo, insigne artista mexicana, y esto es parte del rescate que hizo el productor y contratenor Héctor Sosa de los archivos que se tienen de esta función de Bellas Artes de 1965. Vamos a escuchar solo un fragmento que ya explicó Gerard de esta función en vivo de Bellas Artes, de Diálogos de Carmelitas de Francis Poulenc. Regresamos aquí a Viva la Ópera. Oh,
Este fue un fragmento de la ópera Diálogos de Carmelitas. Les dialogues des Carmélites de Francis Poulenc. Esta es una versión en español de 1965. Desde el Teatro del Palacio de Bellas Artes cantó la soprano Gilda Cruz Romo en este rescate que hizo el productor Héctor Sosa en un álbum que dedicó a la eximia cantante mexicana considerada la María Callas jalisciense. Y ahora escuchemos la plegaria de Rodrigo de la ópera Le Cid de Jules Massenet con el tenor Rolando Villazón en vivo en un concierto de Bad Kissingen en 2005 y regresamos aquí a Viva la Ópera.
La voz del tenor mexicano Rolando Villazón en Alemania, en Bad Kissingen, en 2005, en esta grabación en vivo de la plegaria de Don Rui, la plegaria de Rodrigo, de la ópera Le Cid de Jules Massenet. Este tenor mexicano, ¿qué tal te parece cantando en francés? Tanto bien, también. Oui, vive a Francia, ¿sabes? Sí, vive a París ahora. Así es, sí, con Lucy, su esposa y sus dos niños. Sí, sí, cómo no. Y pues así se terminó nuestro programa. Obviamente quedan muchos compositores en son, Berlioz, tantos, Piqué, Alevi. Bueno, Offenbach lo vamos a escuchar ahora con el aria de la muñeca. Ah, cómo bien. Así es. Boca de cardenal final. Así es. Y por supuesto a nuestro invitado de esta noche desde Francia, un gran amigo de México y un gran amigo de aquí del programa Viva la Ópera. Un gran placer, Gerard Eric. Fontaine. Gracias. Un gran amante de la ópera y un gran estudioso de este arte y que está en sus libros y que a mí realmente me sorprende mucho cada vez que platico con Gerard y que esta vez podamos compartirlo con nuestro público. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci a tu aire. Y merci a tous. Escuchemos la voz de Olivia Gorra, esta soprano veracruzana, dirigida por James Dempster para cerrar nuestro programa. Esta aria de la muñeca Olimpia. De Les Contes d'Hoffmann. Eso. Los cuentos de Hoffmann. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales como Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube y en X. Ahora ya pueden escuchar las emisiones anteriores en el micrositio de la página web de Opus 94, así como en formato podcast en la plataforma global de música Spotify. Nuestra cita es el próximo jueves a las 8 de la noche en la frecuencia de Opus 94 con Eric Cermeño. Buen ascolto y que viva la ópera. Thank you.
94 presentó Viva la ópera con Eric Cermeño. Viva la ópera.